Buenos días, soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. El bisturí armónico de ultrasonidos es poco usado en nuestro medio en la cirugía ginecológica laparoscópica, sobre todo si lo comparamos frente al mayor uso de coaguladores bipolares tipo Ligasur. En esta píldora nos gustaría comentar las diferencias que apreciamos entre estos dos instrumentos desde el punto de vista del uso clínico y a través de vídeos realizados en nuestro servicio, comentar nuestra experiencia con el bisturí armónico en el campo de la ginecología general. La idea fundamental que queremos transmitir es que nos parece una alternativa interesante a Ligasure o a otros instrumentos similares para progresar en la cirugía en nuestro campo, sobre todo en la disección de los espacios avasculares del retroperitoneo. Presenta como ventaja una mayor precisión en la disección debido a sus palas más finas y a su mecanismo de acción, y el inconveniente es que presenta una menor capacidad de coagulación de vasos grandes, sobre todo los ováricos y también la uterina. Y por ello, para este efecto, necesita primero la disección y luego la coagulación con una pinza bipolar o alguna similar. Aquí os presento el generador de ultrasonidos y el último modelo de bisturí armónico que ya disponemos en nuestro servicio. Los previos eran un poco más complicados porque tenían más mandos y había el montaje era un poquitín más complicado. Puede apreciarse lo estrechas que son las palas en el último modelo y respecto al mando de funcionamiento solo tiene ahora dos botones, uno verde y blanco que es para la hemostasia y el otro, el fundamental, que es de color gris, que es el que activándose produce la coagulación y el corte de los tejidos. Presentamos en primer lugar una quistectomía en una paciente adolescente. El uso en las quistectomías del bisturí armónico es totalmente excepcional. Son instrumentos caros y debemos abogar por su uso racional. Una vez abierta parcialmente la cápsula, proyectamos el quiste fuera de la pelvis hasta encontrar un plano de disección que nos permita la separación del tejido sano. Ya hemos comentado que el bisturí nos permite buenas dosis de coagulación, en general hasta los 5 milímetros y es muy eficaz en tejidos vascularizados. Seguimos progresando en la coagulación buscando el plano de separación del quiste. Y al final ya solo nos queda separar el quiste de la trompa para conservarla. Podemos apreciar al final la hemostasia perfecta realizada y la trompa que en este caso la hemos podido conservar. Presentamos en este vídeo el uso del bisturí armónico para la disección de los espacios avasculares del retroperitoneo, que creemos que es su indicación más importante. El pequeño tamaño de sus palas y lo poco que difunde la energía de ultrasonidos, creemos que es una de las cualidades más interesantes a destacar de este instrumento. La cirugía progresa hasta encontrar el uréter adherido a la hoja posterior del ligamento ancho. Y el resto de la disección dependerá de las circunstancias específicas de cada caso. En este vídeo comentaremos el problema que vemos con la menor capacidad de coagulación del bisturí armónico. Realizamos una ventana en la hoja posterior del ligamento ancho para individualizar el ligamento infundíbulo pélvico y luego proceder a su coagulación con la pinza bipolar. Este es un procedimiento que también realizamos en los vasos uterinos. Es el único momento de la cirugía en el que echamos de menos a los instrumentos de coagulación tipo bipolar o similares.
Espero que esta píldora os haya resultado de interés. Muchas gracias a la SEGO por esta magnífica iniciativa y muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo.